Pero después de que me echasen del Málaga, el Ibiza pues me hizo una gran oferta. ¿Vale? Dice, nuevo trabajo, venga, vamos. Ahí, nuevo trabajo. Nosotros, el Ibiza, hemos aceptado que tu posición como entrenador en nuestro club para la próxima temporada. Esperamos que consiga 448 mil. Ah, que no han dado 448 mil para el equipo. Y que nos vemos próximamente. Ya, pues nada. A ver, el equipo. Vale, vamos a continuar. Vale, ahora ha terminado la temporada. Todo esto que está pasando tan rápido son todas las temporadas, digo, todas las competiciones del planeta. Vale, venga, ahora que tenemos en el equipo. Tenemos. Buf. Joder, ¿y estos cómo le chistan tan arriba? Pues yo no me entiendo. ¿Y estos tíos cómo están tan arriba? Nada, vamos a jugar cinco partidillos, a ver. Águilo multimedia. Comenta. Lete ese gol. Uf, y no tengo casi nada, para comprar. A ver, ¿qué hay de delantero? Bueno, vamos a mirar. Así, venga, delantero. A ver qué hay. ¿No hay nada? No hay ni un delantero. A ver, ¿qué tenemos? Víctor Gómez, mira, Víctor Gómez. Víctor Gómez lo venden. Del Málaga, mi antiguo jugador, míralo. Vale, pues no podemos fichar absolutamente nada. Venga, vamos a empezar. Vamos a jugar un partidillo. Vamos a poner al portero suplente para traspasarlo. Y por ahora, bueno, no vamos a traspasar a nadie más porque no sé si son buenos, si son malos. Venga, vámonos al squad. Vamos a quitar al portero suplente, que es complicado que se lesione. Se puede lesionar, ¿eh? Tenemos un delantero, dos defensas, venga, un medio. A ver si hay algún medio por aquí. Este dice que tiene regate, pase, control. A ver si hay alguno que tenga por ahí pase, control y regate. Bueno, en ese orden. Y esto que es un defensa con regate, tiene velocidad y control. Y este es rápido, tiene control y va bien de cabeza. Rubén Undabarrena. Vaya nombre. Este más interesante. Lo que pasa es que si este lo coloco en el medio, bueno, vamos a coger este que es zurdo. Venga, vamos. Podríamos entrenar, pero no lo voy a hacer. Vámonos directamente. Un momento, un momento, un momento, un momento. Venga, vamos a jugar, vamos a jugar. A ver los uniformes. Vale, se diferencian bastante. Un 5-5 que juegan 4-2-4. No sé yo, ¿eh? A mí esta no me parece bien. Esta está mejor. A ver. 3-2. Tampoco. Venga, esta. Hay que cambiar a este delantero por este. ¿Tampoco va bien? Este dice que es atacante. Lo de la V no sé lo que es. Tengo ni idea. Vamos a probar con esta gente. Había alguno más que estaba mal. A ver. Bogues. Bogues, Bogues. Bogues está ahí. Parece que no funciona bien. A ver, este. Vamos a dejarla. Vamos a probarlo. Venga, vamos a jugar nuestro primer partido. A ver, el Ibiza, cómo se porta. Recibe. Oh,
Puede tener complicado, ¿eh? Con el Ibiza, ¿eh? Joder. Gran anticipación. Balón a la red y gol. ¿Qué ha pasado ahí? Ya empezamos. Qué bien tocan. Ya está. Robó con habilidad. Bueno. Hombre, que empiezo yo bien, ¿sabes? Muy buena parada. Era más difícil de lo que parecía. La juega en corto un compañero. No, 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 no. Parada del portero. Con ese pase al ataque. Uy. Qué lento son mi delantera. Necesito uno que corra. Necesito uno que corra un poquito. Son muy lentos, que me cacho nomás. ¿Y estos iban por delante mía? Expectación. ¿Dónde la pondrá? Uf, qué susto me ha dado. Ni siquiera fue a por el balón. ¡No! Buena posición para sacar de banda. Se la toca. No. No consigo, no consigo empalmar una buena jugada. Es Mirandés. Mirandés, estos son buenos, ¿o qué? Con ese pase al ataque. Libre directo. Falta en la entrada. Ush. Le ha sacado amarilla y muy justamente. Uy. Jugada ensayada. Continúan con la pelota. ¡Uah! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Eso sí, ¿eh? No voy a permitir que en el vestuario me vuelvan a hacer la traición esa, ¿eh? ¿Qué me han hecho en el Málaga? Son unos traidores. ¡Viva el Ibiza! Esta jugada comenta. Huele a peligro. Ojo. La tapa el portero. Ahora que están despistados. Siguen con el balón controlado. Hostia, qué lindo ahí sí. ¡No! Rebota en el poste. Adentro. Es un gol. ¿Qué puedo hacer contra esa gente? Si es que. Joder. Recibe el pase y ataca peligrosamente. Cago en la más serena. Oh. Han concedido un córner. Roba la pelota. La juega en cortito. La roba. Oh, qué lento es el 11 este. Ese hay que venderlo, ese hay que venderlo. Muy lento, no me va a servir para nada. A ver, voy a sacar al otro delantero. A ver si mejora. No puedo, todavía no puedo. La recibe. Ganan la posesión. Si lanzan bien este córner, pueden tener una buena Barrotes ocasión de marcar. 1-3-1-0-J. Comenta. Con ese ni pase, con el mando nuevo, jaja, tiene pinta de difícil. No, hombre, hay que ver una cosa, ¿eh? Subir un equipo de sensible comenta, es complicado. No te comes el turrón. Que sí, que no te preocupes, no te preocupes. ¿Eh? Ibiza va a ser un buen equipo. No pasa nada que me den un palizón. Hay que tener en cuenta de que es muy, muy, muy complicado subir un equipo de segunda en este juego. Y más así, con los jugadores que te los ponen muy bajos. Y luego que el nivel de dificultad está tocado. Vale, aquí cada año han tocado un poquito, desde hace ya 13 temporadas que está la actualización del juego, han tocado un poco. Han tocado la dificultad. Entonces, a ver, si jugase con un equipo de primera sería diferente. De hecho, en vez de jugar hoy 5 partidos, voy a jugar 4 y voy a jugar 1 con un equipo de primera. Por ejemplo, con el Madrid. Bueno, ya lo jugué en su día con este mando.
y le gané al Barça bien. No hubo ningún problema. Es verdad que este año el Barça está. Venga, vamos a jugar otro, pero vamos a cambiar. Es que tampoco conozco a los jugadores, ¿eh? El otro día, creo que lo hizo Crowell, estaba por aquí, o no sé quién lo dijo, dijo, hay diferencia entre, que hay mucha diferencia entre conocer a los jugadores o no. Vamos a quitar a Sergio Castell o Cristian Heredia. Iba por la izquierda. Yo creo que es Sergio Castell, no estoy muy seguro, espérate. Vamos a cambiar a delantero, a ver si tenemos más suerte. A ver, y además, espérate tú, ¿contra quién nos hemos enfrentado? Contra el Miranda, que va primero, pero primero coyunturalmente, ¿no? Hombre, Hombre, y que conste que está en mi carrera, ¿eh? comenta, curioso que se manejen el mismo Claro. marcador de euros y eso que actualizan el juego, jajaja. Hombre, pero actualizan juegos, gente, pues, de sajona. Mira, he jugado 34 partidos, he ganado 7, he perdido 8, no, he empatado 8 y he perdido 19, ¿vale? Y lo de la F no sé qué es, que es gola a favor, gola en contra, no sé lo que es la F. Win, draw, lose y la F y la A serán los goles, ¿no? Todo eso tengo que mejorarlo. Eso es lo que mola, ¿no? De modo carrera, donde tú puedes tener altibajo y empezar por mal. Ya, no pasa nada. Con mando nuevo tiene que la cosa que ir mucho mejor. Lo que pasa es que hasta que le pille el tranquillo. A ver, está Castell. Herrera es el del Entorro. Podríamos hacer una cosa. Pues no sé qué está mejor. Vaya, vamos a hacer una cosa. Este parece que va bien. A ver, va. ¿Hay alguno que vaya bien de cabeza? Vale, este que dé los pases. Y Castell, que va bien de cabeza, que los meta. Mi ilusión. Luego Diop. Diop, creo que es el mejor jugador de toda la plantilla. Vale, medio millón. Vale, 500.000. Vale, yo creo que tiene que ir mejor ahora, ¿eh? A ver si tenemos más suerte. La Morevieta. A ver, la Morevieta. De un pueblo del País Vasco. Está el público rugiendo. Para El árbitro no ha allá. sacado cartulina. Empezamos. ¡Qué control de pelota! ¡Qué gran pase! Ush, casi lo pillo, casi lo pillo. Coño. Memorable parada del portero. Continúan con la pelota. Vale. No. No. Qué bien ha detenido el portero. ¿Podrán marcar la salida de este Ah, qué córner? difícil. No. Uf. Barrotes 1-3-1-0-J. Siguen con el balón controlado. Comenta. El Amorebieta nos metió 4 a Pepucela ayer. ¿Sí? Pues la Morevieta entonces son unos mangurrianos. Malditos traidores. ¡No, no, no! Uf. Tío, mi portero. Claro, el portero es lo primero. Ah, yo normalmente cuando jugaba en su día sensible, lo primero que cambiaba normalmente era el portero. El portero es que. Uy. Normalmente el portero te la lía. Tocar en corto. Tener un portero malo. Ush. Recibe el pase y ataca peligrosamente. Corre, corre. Tú solo. Uy. Sí, qué paradón se ha hecho. ¡Qué control de pelota! Ahí, ahí, ahí. La roba. Bien, con. No se con, ¿eh? Maldito. No. Bueno, me ha aguantado el empate, ¿eh? Es que macho, con estos delanteros. Yo creo que he jugado bien, no, no sé. A ver cómo progresamos. He tenido más posesión y ellos han tirado más. Vale, perdón. Encuentra un compañero para pasarle la pelota.
Barrotes 1310J. Uy. Arroba Adelo Multimedia es por el Brexit, jajaja. Hijo Putin. Hijaste Putin. Ñe, 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 Ñe. Vale, voy a intentar sacar jugada. No, saca la jugada. Ha sido un error. Continúan con la pelota. Ah, joder, que leche. No puedo hacer muchas cosas con estos jugadores. No, qué doy. Vamos a intentar sacar la jugada. Ya no lo hago más, ¿eh? Culpa mía. No puedo sacar la pelota jugada. Derribo claro. Concede tiro libre. La juegan cortito. Qué complicado. Es que al principio hay que buscar los empates. No puedo buscar la victoria. Siguen con el balón controlado. Gran parada del portero, espectacular. No era fácil despejar esa pelota, Carlos, ¿eh? Comenta. Puede ser que Oyoyo el Brexit es lo que tiene cara muy sonriente. Se lleva la pelota. Puedo ser que los ingleses van en contra nuestra siempre, en todo. Maldito inglesito. Come quesito. Buen español que orina mirando a Londres. Han concedido un córner. ¡No! ¡No! Joder, piso fatal, ¿eh? El jugador lesionado vuelve al terreno de juego. Le ha frenado en seco. Comenta. Ya lo decía Blas de Lezo, cara muy sonriente. ¡No! Ahí lo están bordando. Claro que sí. Blas de Lezo tiene mucha razón. Aparte que... ¡No! Pero bueno, ¿cómo la metió ese gol? ¡Qué vergüenza! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Que pinchen y ya está. ¡Corre! ¡No, no, 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 no! Pero bueno, ¿queréis soltar la...? Águilo Multimedia. Sacarán desde la línea. Comenta. Tengo el libro de la batalla de Cartagena de Indias y aún no lo terminé. Ay, pues así lo acaba. Yo tengo que comprarme unos cuantos libros de historia. Han publicado últimamente. Lo tengo pendiente, tengo un montón de libros pendientes por ahí. Tengo por ahí uno de Carlos V y tengo. Una biografía interesante, ideas. Su ataque demoledor. Me han pegado un palizón. Vale, ya empezamos con nuestra posición natural. Que es lo último de la liga. Muy mal, muy mal. Bueno, a ver, ¿tengo algún lesionado? Sí, al medio este. Joder, si es que... Águilo Multimedia. Comenta. El autor me invitó a un simposium en Sevilla y no pude ir como oyente. ¿El autor? ¿Conoce al autor? Qué bien. Joder, qué suerte. Pues mantén esa amistad bien. Ahí. En condiciones. Vamos a sacar a Cristian Herrera. A ver si va mejor que el tal Sergio Castel. Y venga, vamos a jugar. El Oviedo, ¿dónde está? Vamos a hacer una cosa. No, venga, vamos a jugar este partido también. Y a partir de ahora jugaremos de vez en cuando, simularemos algún resultado, a ver si, aunque sea por suerte, ganamos algún partido, que sea así, por estadística. Pues no entiendo cómo este equipo ha acabado en mitad de tabla respecto al Málaga. Bueno, el Málaga es mil veces mejor que este equipo. Águilo Multimedia. Comenta. Arroba Barrotes 1310. Todavía ¿cómo tiene va la posición? ¿Cuántos bibis de leche se ha tomado ya Carmut sonriente? 20 litros habrá tomado. A esa edad, yo no sé. Con ese tiempo, beben de leche, son unas máquinas. Están creciendo, multiplicándose. Porque yo no lo entiendo, son muy chicos y lo que cagan. ¿Por qué cagan tantísimo? Juega por abajo. ¡No! Ahí lo están bordando. A tomar viento. Se reanuda el juego sacando de banda.
¡No! 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 No era fácil despejar esa pelota, Carlos, ¿eh? Tío, me acojono de una forma. ¡Ay, para arriba! ¡Buena intervención ya! ¡Puta madre! Todavía tiene la posesión. ¡Fuera! ¡Ya! ¡No! ¡No! Tiene que hacerla, además. Si le ha pasado eso es porque algo ha hecho. Eso ha sido cosa del karma, ser jugador. No. Estaba solo, con 27 jugadores de la otra. Del contrario. ¡Ay! ¡Qué poco! ¡Por qué poco! ¡Joder! La saco jugada. ¡No! Menos mal, no se me lesionó. Es una máquina cagada. Comenta. Compré el libro de la batalla de Cartagena directamente al autor. No lo conozco. Simplemente no usé ninguna plataforma para obtener. Ah, vale, Green. Imagino que valoró mi inquietud por la historia y me dio aquella invitación. Oh, pues muy bien, muy rico. Muy rico. Yo el último libro que me compré fue aquel que hizo Canales y... ¿cómo se llama el otro? Carlos Canales y el de Duende y la que era Mito y Duende y Leyendas que, en los que usted no cree. Chulísimo, chulísimo. Se los compré a ellos directamente a través de Facebook y me los firmaron y todo. Más viento. Tía, voy a ir a por el empate, ¿eh? Voy a intentar ganar, pero voy a ir a buscar los empates, ¿eh? A defender como nada de intentar sacar la jugada ni nada de eso. No tengo jugadores, es que no tengo jugadores. Pasa que claro, así es más probable que pierda que gane, pero. ¡No! ¡No! Uf. Minutos estamos, por Dios. ¿Penalti? ¿Pero cómo penalti? A ver si lo para. Penalti. ¿Dónde quedó? Encuentra un compañero para pasarle la pelota. Está con la leche, se cae imposible. Todavía tiene la posesión. Pedazo de jugada que he hecho ahí. La recibe. Joder, macho. Pedazo de jugada que he hecho y no. Va a acabar la lista. Qué bien tocan. Ya está, puto Mardini. Comenta. Arroba Gelo Multimedia, aquí la tengo sacando gases. Dice que todoteca.com un planeta de diversión, jajaja. Ah, le va a dar pecho a tu mujer. Pues muy bien hecho. Pasó la línea. Que hace unos años se puso de moda la estupidez del biberón. Coño, le tienen que dar el calostro, el famoso calostro, ¿no? Se la toca. Venga tú solo. Me cago en la más serena. Dios, suelta la puta pelota. Joder, macho, qué mala suerte, ¿eh? Salió el balón. Joder, macho, el central ese. Hay un central ahí que no me gusta nada. Creo que no está en su sitio. Que nunca se coloca. En condiciona, me cache la más, ¿eh? Qué malo soy, la otra. Venga, hombre, Ibiza, vamos. Comenta. Arroba barrotes 1310J intenta dormir por turnos, no os quedará otra. El menos cansado se levantará cuando la nena pida Bibi. Águelo Multimedia. Comenta. La hostia. Ja, 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 ya.
Venga, pues. Pero no he jugado mal, ¿eh? Ha sido un poquito mala suerte. Contra el Cádiz. El Cádiz tiene que tener buen equipo. Venga, este lo vamos a emular. El Cádiz que va. ¿Dónde está el Cádiz? Toca la Copa Rey, ¿no? Esta es la Copa Rey. No, es segunda. ¿Dónde está el Cádiz? Que no lo veo. Va el noveno. Ha ganado, tiene 5 puntos y ha ganado un partido. Y ha empatado otro, ¿no? Supongo yo. Ha empatado dos. Vamos a emularlo. Herrera, Ángel Guerrero. Vamos a poner a este que se supone que tiene mejor estadística. Pues no, vamos a usar este. Venga. A cómo le va. 1-2, he perdido el partido. Venga, vamos a jugar el próximo. Otro partido perdido. Vamos a jugar el próximo. Tal como tenemos. Hostia, no he visto si tenía algún lesionado. Contra el Cartagena. Tiene a Maximi Navarro. ¿Qué hace? Que no conoce a los jugadores y tal, no. Yo me acuerdo que yo al Córdoba lo subí, pero me costó por lo menos 4 temporadas. Lo que pasa es que en la primera aguanté con el Córdoba. Me acuerdo yo porque la primera vez que subí al Córdoba primera, que ganó. Ganó la liga y. Joder, coño. Ahí. Gané la liga y el Córdoba llegó a la final de la Copa Europa. ¡Oh, joder! Llegó a la final de la Copa Europa, ¿eh? Yo no era de los de. Yo es que me gustaba jugar sensible, honestamente. Porque yo me acuerdo que mi amigo Andrés jugaba sensible, pero él lo que hacía era grabar en los grandes acontecimientos, en las finales y tal, lo grababa y hasta que no ganaba no. No continuaba grabando. Entonces digo, tienes que hacer trampas, tío. No. Son así, porque digo, ¿cómo que no? Buen corte, ¿eh? Venga, Ibiza. Multimedia. Tú puedes, Ibiza. Comenta. Aquí en Sevilla pensaron en fichar a Manolo Verdugo, entrenador del Córdoba en su época para el Sevilla FC. El Córdoba nunca tenía buena entrada. No había ninguno. Ya ves, mi profesor de física, de educación física, del colegio, Pedro. Ay, ¿cómo se llama? Es que le llamábamos Pedrolo, porque es más vasto que un arao. Cogió al Córdoba, estuvo en los 90, cogió. ¡Joder! ¡Qué golazo me ha metido, ¿no? ¡Qué golazo, muchacho! ¿Qué puedo hacer contra ese tío? Si es que no puedo hacer nada contra esta gente, es más mala que. Mi primer gol con el Ibiza. La hostia, voy a verlo repetido. ¿Por qué no? Me da a mí que no veo muchos goles. Qué bonito, ¿eh? Un gol precioso. Barrotes Pedro. 1, Pedro Mengual. Pedro Mengual. Comenta un golazo. Golazo, golazo. ¿Quién la metió? A ver que me acuerde de su nombre. A ver si es bueno o ha sido casualidad. Herrera. Herrera el baratucho. No es el que más vale. Suéltala. Pero ¿por qué no soltáis la puta pelota? Bueno, algo es algo. Pedro Mengual. Pedro Mengual cogió al Córdoba varias veces. Lo mantuvo, lo que pasa era en segunda B. Digo, en segunda, sí, en segunda B. Y ese año lo mantuvo en cabeza, lo suficiente como para que al siguiente, pues pudieran ascender. Que ya ficharon. Pero el Córdoba es un lavadero de dinero, negro, aquí. Yo me desentendí mucho después de la época famosa del Sandokan, de un empresario, de un platero que hay aquí, que es medio famosillo. Todavía Y. tiempo el jugador lesionado en el Uy, terreno de juego. hostia, se me ha lesionado un delantero. Roba la pelota. Como coge la pelota, la echo Tiene fuera. el balón controlado. Bueno, me dan ganas de echarla fuera. Gran combinación. Pero bueno. Esta es la ¡Wow! jugada. Lo ha hecho muy bien.
A ver si está muy lesionado. Puedo aguantar un poco. Vamos a aguantarlo. Si se rompe, que le den. Tengo ahí al otro, que descanse y ya está. Uy. ¡Joder! ¿Se han quedado quietos? No os quedéis quietos. Vale, vamos a cambiar delantero. Que tampoco me fío yo. John Mardini diciendo la tontería de la. Me han metido un gol de falta directa. Me han metido un gol de falta directa por la cuadra. ¿Qué puedo hacer ante eso? Águilo Multimedia. Comenta. Yo Bayern 4 VS Betis, pero faltaré. Anda, y lo bien que te lo pasas tú cuando pierdes el Betis. Sí. Me cago en la leche, oye, que injusto. Me ha metido un gol de falta directa. Eso como me lo como yo. Joder, macho. Es cuando no es una cosa a otra. Un gol de falta directa en el sensible C. Mierda. Encuentra un compañero para pasarle la pelota. ¡Oh! Parada. Lo ha hecho muy bien. Eso va a ser gol seguro. Será cabrón. Han perdido la pelota. Madre mía, que me han metido un gol de falta directa. Joder, y por la escuadra. Bueno, cuando gana un partido. Bueno, llevamos tres partidos. Venga, vamos a jugar el cuarto y luego uno con el Madrid. Más que nada para que se vea que no soy tan malísimo como parece. Venga, vamos a jugar el Rayo Vallecano. Estos me van a meter a un palizón, pero bueno, no pasa nada. No puedo ser tan negativo. Vale, tengo este lesionado, lo cambiamos por este. Me dice que no, que es malo. Ya sé, si es que tengo todos los jugadores de Ibiza, son malísimos. Este está lesionado, pero incluso lesionado, seguro que es mejor que el Jiménez este. Entonces ya no me fío de nadie. Caponi. Capoe. Vale, lo mismo tengo aquí un Vinicio o un Ansu Fati. Este va de cabeza, ataca, va. Venga, vamos a jugar. Venga, madre mía. Con lo que me gusta este juego. Al final lo voy a odiar a muerte. Soy sevillista. Me apena el Betis. Y a mí me alegra. Y a mí me alegra que te den momentos de gustito el fútbol. ¿Qué para eso es? ¿En serio? ¿Pero cómo coño me ha metido un gol? La bota delante del portero desde su casa. No me ha dado tiempo ni a intentar cogerla. Tenía que haberle cambiado las equipaciones, no distingo bien. Joder, pero como. Antes un gol de falta directa. Se han pasado con la dificultad, ¿eh? Un gol de falta directa. Y ahora este, desde su casa, me mete a la cola. Es que, macho, tan difícil. No creo yo que pueda. Ahí, venga, ahí. Vale. Venga, a ver si cojamos un poco de garrandilla porque vaya tela. Herrera parece que es bueno, ¿eh? Herrera tiene un buen disparo. ¡Oh! ¡Hijo puta! Esta jugada huele a peligro. Qué bien.
Como por culo. Este me lo van a echar. Me lo van a echar. Uy. Y aquí mejor que disparamos todos los jugadores. Ahí, ahí. Muerte. A muerte todo. Agüero que se lo agua. Siguen con el balón controlado. ¡No! Con la más. ¡No! Pero... va a cambiar. El entrenador está viendo que se están quedando sin ideas y con este cambio querrá abrir más la defensa rival. Viene a tocar en corto. Ahí lo estamos dando. ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Me vuelvo, puta! No, que recojan la puta pelota. Oh. Excelente intervención del portero, ¿eh? Esto le va a dar confianza. Águilo Multimedia. Comenta. Yo estoy para jugar los 90 minutos. La leche. ¡Qué palizones me están dando! Y encima lo retransmito en directo. ¿Cómo es posible esto? Tienen la posesión. ¡No! ¡Levántate! Cabrón. Joder, pero ¿por qué le da el pase? Ay. Suéltala. ¡No! ¡Uy! ¡Me cago en la leche! Hostia, 4-1. Bueno, de todas maneras, el Rayo Vallecano, que tiene jugadoras de primera, así que... es normal que pierda, pero coño, pero la leche. Vamos a aprovechar y vamos a intentar sacar la jugada y aprender un poquito a ver cuál es... ¿cuál es el fallo? Según el árbitro, le quitó la pelota. Ah, voy a intentar tocarla. Voy a intentar aprovechar el partido que se ha ido a la mierda. Y vamos a intentar tocarla todo el rato. Pero con estos jugadores, tocarla. No llegó a la pelota, es falta. Qué inteligencia para quitarle la pelota. No va, un poco más de parte de la cabeza. Al final, se fue por la banda. Vale. ¡No! ¡Coño! ¡Pero que le cojas la pelota! Vale. Vale. Puedo llegar hasta esa zona, nada más. Se la toca. Barrotes 1310J. Sacarán desde la línea. Comenta. Arroba Aguelo Multimedia, ¿ok? Vale. ¡No! ¡Acertó! ¡Qué buen estreno, ¿no? Con el Ibiza. Este sí me lo echan. Este sí me lo echan. A la calle. A la calle, es la segunda, ¿eh? Esa es la segunda. Pero que me meten goles. Pero que me meten... no, no, la manita no. La, seis golitos. Me ha metido un gol directamente de falta. Si es que eso no, no pasaba... no pasaba eso antes jamás en la vida, ¿eh? Espérate, espérate. Uy. Y qué parada no se hacen los mamones, si es que... si es que macho. Comenta. Tienen a Falcao, ¿qué quieres? Coño, pero que es muy injusto, ¿no? Y además Rayo Vallecano. Rayo Vallecano, ¿qué hacen segunda? Todas las quinielas lo daban como ganadores y al final no ha habido sorpresas.
Bueno, pero esto es la Copa del Rey, ¿esto qué le echa, eh? El Rayo Vallecano está en segunda, no estaba en primera. Yo creí que estaba en primera. Bueno, pues no está actualizado eso. Madre mía, qué paliza le he mandado. Nada, a grabarlo, esto es lo que hay, no pasa nada. Ah, juego, no pasa nada. Windows 7 o Windows 8 y lo juega, ¿eh? A ver. Ya, levántate. Uy. Hoy vamos a conseguir nuestra primera victoria. ¡Qué control de pelota! Uy. Un balón perfecto. Por poco, ¿eh? No, 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 no. A ver. Recibe el pase y ataca peligrosamente. ¡Ay! ¡Es un gol! Nada, máquinas virtuales para todos. Esta Águilo jugada multimedia. Huele a peligro. Comenta arroba Cromwell 1111 idem. La juega en Ah, por corto con cierto, la precisión. semana que viene me ha empezado a jugar el Blade Runner. Me he acordado, digo, che, el Blade Runner lo quería jugar, ¿eh? Nunca lo jugué entero, bueno, no entero no, lo jugué muy Sigue poco. con el balón controlado. Pero me parece de las mejores aventuras gráficas y sobre todo la mejor traslación de la película, ¿eh? De la historia de Blade Runner. Viene a tocar en corto. A formato jugable, mola mucho, ¿eh? Blade Runner. Yo me acordé el otro día, digo, hostia, de Blade Runner. Has dicho lo de Scum, y me he acordado, digo, Gran combinación. hostia. Dispara, hombre. No. Uy. Ahí lo están bordando. Bien, la primera victoria está ahí, ¿eh? Blade Runner, no sé si la habéis jugado, Águilo pero mola Multimedia. mucho. Comenta, el Blade Runner de PC no lo jugué en su día, mi PC era cortito en aquel entonces. Uy, era genial. Porque los vídeos renderizados mezclados luego con la pantalla, esas transiciones Encuentra tan un compañero chulas. para pasarle la pelota. ¡Oh! ¡Tanto! ¡Uy, bueno! ¿Quién ha sido? Ya, mis dos delanteros están a full. 4, 4, creo que eran 4, ¿no? Yo creo que eran 4. Es compatible con el Scum. Continúan despeja al portero. Es compatible con el Scum. Antes no lo era, ¿eh? O sea, lo han actualizado seguramente para ciertos juegos. El Dark Seed también lo tengo por ahí para jugarlo. El problema del Dark Seed es la música. Hostia, la odio a ¡Qué control muerte, de pelota! ¿eh? Tenía una música que te ponía de los nervios. No ha entrado por milímetros. Y mira que me gusta mucho H. Giger y los diseños que hace, ¿eh? Y ese juego es muy de H. O sea, más una galería visual de H. Giger que. Recibe el pase y ataca peligrosamente. No Que a será mí me solo encanta tocar. el Dark Seed, me encanta. Ahora cuando puedo, espérate que tengo que meterme en la configuración. Te Se ha tocado. meto Crowell en el DS. Lo que pasa es que quería dar alguna ventaja a la gente que se Pronta suscribe. entrada. El árbitro la pita. Pero bueno, da igual. Si de todas maneras no creo yo que tenga yo Águilo muchos Multimedia. suscriptores. Espérate. Comenta. El Dark Seed me suena mucho, Hombre, pero no recuerdo. pues Me suena un montón. es una aventura. Hombre, fue muy, muy, muy publicitada. Fue muy publicitada. Es que, claro, la gente se suscribe y si no le da alguna cosilla, dice que ¿para qué me voy a suscribir? Si no, no ha hecho ni icono el vago este. He hecho icono, ¿eh? Lo que pasa es que tampoco, la verdad es que no estoy muy atento a eso. Vale, yo creo que ya está. Ya, cuando escribas se escucha. No, es que no estoy pensando en ti, soy muy egoísta, Conowell. Estoy pensando. Digo, luego no me va a poder ayudar. Y a ver qué más me ayuda los juegos.
sea, es totalmente por internet, Crowa. Que yo te entiendo, tío, también. Pero el tío este que es más malo. Lo he hecho por internet, digo. Mira que cuando juega el Dengan As y no. Ya tienes que apuntar las contraseñas y todo. Continúan con la pelota. ¡Oh! La juega en cortito. Samuel 1111. Comenta. No se la han dejado quitar. Igual y miraría solo cuando estés atascado. La sensación de haberse lesionado. Quizás tenga que ser auxiliado. Sí, ¿te imaginas que leo tus risas? Espléndida victoria de... Toma, queso de Burgos. Hostia, este es penúltimo. ¿Y a quién he ganado? ¿Quién es el Burgos hoy en día? Bueno, oye, he ganado uno que te lleva 8 puntos. Aro multimedia. Comenta. Está en Andorra. Arroba Cromwell 1111 está en Andorra, pero SHI es un secreto, cara muy sonriente. ¿Quién está en Andorra? Ah, ojalá, ojalá. Samuel Yo me 111. iría, guau, que si me iba a Andorra. Yo me Comenta. iría a Andorra Ja, ja, corriendo. ja, 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 ja. Toma queso de Burgos. Me lo voy a poner en una camiseta. Así, siendo así. Toma queso de Burgos. Queso de Burgos para vosotros. Vale, pues voy a cambiar. Está lesionado Sergio Castell. Oye, metió un gol Sergio Castell. Vale, mis dos delanteros de Ibiza. Estaba acostumbrado yo a los del Málaga, leche. Tenemos a Miguel Ángel Guerrero, vale 350, y Cristian Heredia. A ver cómo vamos. No, no vamos a entrenar. Vamos, no, no. ¿Qué pasa? Pasa, pasa. Samuel 1111. A ver. Comenta, para que merezca la pena irse a Andorra tienes que ganar muchísimo dinero. Vale, vamos a mirar a ver si hay algún medio centro en condiciones. Vale, vamos a quedarnos como estamos. No voy a fichar nada. No voy a fichar a nadie. Yo creo que con el equipo que tenemos para estar en la tabla media, más que suficiente. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Castell sigue lesionado. Venga, vamos a jugar. Voy a probar a estos dos delanteros, pero vamos a ver. Venga, este es el segundo partido, de la jornada. ¿Contra quién juego? Contra el Sporting de Gijón. Oye, Rayo Vallecano, es que resulta que estoy jugando la 21-22. Porque la primera temporada fue la del Málaga. Y es que Rayo Vallecano bajó. Y decía yo, no, este juego no está actualizado, no está en primera, Rayo. Claro, ya es. Hostia, estos son más buenos. La juega se desentendió de la pelota, libre directo. Pero bueno, que le han pegado un palizón. Pues no me han lesionado la jugada. Leche, se han liado dos del Creo Sporting que será muy interesante ver dónde lo coloca en el equipo y sobre a todo qué pegarle papel patada. le habrá dicho que desempeñe. La recibe. No podría Oh, haberlo hecho mejor. pero bueno, qué maravilla. Herrera, te quiero, Herrera. Venga, esta noche va a comer caliente. Nada, No nada. se la han dejado quitar. Normalmente les doy latilla. Excelente Pero pase, esta noche va a no comer fue muy caliente. bien. Le voy a pedir una hamburguesa. Rebota en el poste. Le ha quitado la pelota sin pestañear. La tapa el portero. Engaña totalmente al Ah, con portero. la más cena. Ya pasamos. Corre. Coño, ya, hombre. Llegado a alcanzar el balón. ¿Dónde ibas tú? La pelota. Águilo Multimedia. Comenta. ¡Ju! Esta noche cené alitas de pollo. Pero si te invitas a pizza con piña, me la hubiera comido igual. A mí me gusta la pizza con piña. ¡Qué culazo, eh! ¿La habéis visto? Che, ¿qué golazo me ha metido? Pero eso, ¿cómo lo paro yo? A ver. La pelota salió y es saque lateral.
control de pelota. Un remate. Bueno, con lo bien que habíamos empezado estupendamente. Recibe el pase y ataca peligrosamente. Recibe el pase. Aclarémonos, los goles en la otra puerta. Joder. No se la han dejado quitar. De nuevo al compañero. No. Qué bien a detener, es una auténtica obra. Oh, qué palizón me están pegando. Con lo bien que había empezado. Ah. Con ese pase al ataque. Excelente parada. Lo ha hecho muy bien. Águilo multimedia. Joder. Me voy a abrir un botellín. Qué rico un botellín. Bueno, venga, segundo partido. Madre mía, que todavía me queda otra parte. A ver, voy a mirar a ver si tengo lesionado. Porque encima le han pegado un palizón a uno, a un medio centro mío. Se supone que tendrá que subir a primera. Además, tiene jugadores de primera, ¿eh? Ay. Buena jugada. Oh. Brutal entrada. El árbitro la pita. Vale. Joder. Mamón. Parada espectacular. Bueno, pues bueno. Es esperable. Porque este es un equipo que habrá descendido de primera y tiene jugadores pues muy buenos, mucho mejores que los míos. Uy. Se meten, ¿eh? Los goles desde el centro del campo se meten. Un buen corte. Le hizo falta. Indica tiro libre. Es amarilla. Esta jugada huele a peligro. Falta. Indicó tiro libre. Vale. Acertadísimo el portero. Ah, coño. Por lo menos me ha matado un gol. Todavía tiene la posesión. Se la toca. ¿Cómo? El portero la vio venir. Cabecea bien. Uy. El portero. Águilo multimedia. Comenta. Paradón. Paradón, pero paradón. Paradón no es paradón, ¿eh? Ese balón puede dar resultado. Sí. Bueno, vale, 5-1, sí. Me han dado una lección, Aprenderé. Pero es que el Sporting Gijón tiene que tener. Ibiza, hay uno que se llama como mi equipo. Me cago en la mano. Yo creo que son jugadores de primera. Abusones, que soy un abusón. Vale, este es el segundo partido. Venga, vamos a jugar el tercero, a ver cómo vamos colacionados. Joder, Sergio todavía lesionado. Vale, espérate que me he equivocado. Vamos a cambiar a Alejandro Gálvez por el único. Es que solamente tengo un medio, no tengo más gente. A ver qué más tengo por aquí. Ahí tengo uno que va por la derecha. Podemos sacar a Fran. Coño, si tengo a Fran Grima, espérate. Espérate. Un Fran Grima bueno. Bueno, fijaos los precios, ¿eh? El mejor es Pape Diop. Los demás, ni uno llega a los 400. Vale, solamente tengo a portero. A ver si lo vendo rapidito. Vale, venga, vamos a jugar. Con el Ponferradina. ¿Dónde está? Está el cuarto. Venga, este lo vamos a emular. Lo vamos a molar. Me va a dar un palizón. Bueno, venga, vamos a jugar. No seamos así.
Le va a molar, pero bueno. Águelo Multimedia. Vuelvo en 10 minutos. Comenta. Vuelvo en 10 minutos. Pero rápido, vuelve rápido, tío. Va a enviar un fax. Va a enviar un fax. O va por las pizzas. De una manera u otra, un córner siempre acaba creando peligro. Lo difícil es transformarlo en gol. Se la toca. ¡No! Hostia, ha fallado, me ha fallado ese. Mi fútbol total. La defensa tiene que seguir presionando. Ay, ay. Encuentra un compañero para pasarle la pelota. Ay. ¡No! No, no me funciona. No tengo juegos para. No tengo jugadores para jugar al toque. ¡No! ¡Pero ahí no! ¡Desgraciado! Ahí. 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 ¡Uy! Tenía que hacerla, tenía que hacerla. Una falta táctica, ¿eh? Ha sido táctica. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! El portero, pasándolo para ti ya, bueno. Ay, ay, fútbol control. Total, fútbol, me cago en el fútbol total. Vamos, vamos. Ahí, ahí, ahí. Buena, buena. Ay, te muleo. Qué buena, qué buena. Qué buena, vamos. No, no, no. Fuera, fuera de ahí. Bien. Hostia, estoy acojonado. Vamos, Ibiza, tú puedes. Ibiza, tú puedes. ¡No! Ibiza. Buena jugada. No, que no hay nadie más arriba. No asustáis, vosotros jugáis como sabéis. Sois buenos. Os cago, lo más. Ahí no hay falta. Ahí pitó tiro libre. Tenía que hacerla, tenía que hacerla. Verás, tú si me meto un codo directo. Ush. Gran combinación. Bueno, hemos aguantado, 1-0. A la Ponferradina, 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 sí, sí, no, Ponferradina, qué nombre más raro. Nunca he dicho en mi vida esa palabra, Ponferradina, fe. Le ha quitado la pelota, sí, no ha pitado. No. Oye, ¿y mis jugadores? ¿Dónde estáis? Ahí, ahí. Correcto. Correcto. Ahí, 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 ahí. ¡Y buena! Vale, venga, tranquilidad. Ahí. Recibe el pase. Roba la pelota. ¡No! ¡De nuevo al compañero! ¡No! No ha podido devolverla. ¡Abajo! ¡Gran combinación! ¡De nuevo al compañero! ¡Oh! ¡Se la ha escapado! ¡Qué control de pelota! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡A chica, a chica! ¡A chica! ¡Ahí fuera, fuera, fuera! ¡Que no venga, que no venga! No, bien, 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 bien. Un segundito, que voy a hacer una cosa, Alex. Joder, macho, estoy pasando fatal, ¿eh? Aquí, aquí. Ay. Venga, ya está, ya está. Uf, lo paso mal, lo paso mal. Pero sigue siendo el mejor juego de la historia. ¡Uy! ¡Corre! Bien, bien, bien. Será saque de banda.
Siguen con el balón controlado. Ush. 83. Venga, hay que aguantar esta victoria. No, 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 no. Uy, man. La juega en cortito. Mierda, se la ha escapado. Todavía tienen la posesión. Bueno, bien. Bueno, ya vamos tres. Una golea que me han metido. Y dos victorias. Son seis puntitos. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Bueno, llevamos seis puntitos. Bueno, es que son los únicos puntos que he ganado, las dos victorias. Bueno, y un empate, ¿no? O ha sido la Copa del Rey. Creo que era la Copa del Rey. Vale, llevamos seis puntos. Me queda un partido más. El siguiente partido, a ver cuál es. A ver. Si es por el portero. Sergio Castell. Pero si es que no tengo delantero. Yo no puedo deshacerme de este tío. Vamos a rechazarla directamente. Lo rechazamos. No quiero deshacerme de mi delantero. Además está lesionado todavía, ¿no? A ver. Ah, no, ya está bien. Venga, pues nada. Vamos a cambiar a Sergio Castell por Cristiano Herrera. Porque Cristiano Herrera lleva 5 goles. Venga, vamos a cambiarlo por este. Acá mi delantero titular. Vale menos, pero bueno. Venga, vamos a jugar. Si conseguimos la victoria nos ponemos con 9. Y oye, podemos salir fuera de la zona de descenso, ¿eh? Y prontito, todavía estamos a principios de la Liga 21-22. No estamos en la 21-22. Hostia, los uniformes. Mierda, no he mirado los uniformes. A ver, espero que se diferencien. Sí, se diferencian. Tengo que comprobarlo porque a veces la combinación que hace el juego no es buena. Y cuesta diferenciarlo. Esa es mía, ¿no? Esta jugada huele a peligro. No. A ver si podemos sacar la jugada. ¡Qué control de pelota! El árbitro pita falta. Todo complicado para sacarla por la banda. Y por el centro no se puede. ¡Cógela, eh! ¡Uy! ¡Uy! Ah, por aquí. Entra muy a destiempo. Medido, falta. Sácale tarjeta. Esta jugada huele a peligro. Ahí lo está abordando. Mierda. Intercepta bien la pelota. Esta es mía. Y poco. Corre, 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 corre. Corre, mamón. Mamoncete. Mamoncete. No, 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 no. Increíble, Carlos, increíble. Cache la mano. Lo vete. Ese me suena a mí. ¡Toma! Dauda, ¿no? ¿Quién ha sido? No, Dauda no es el Málaga. Dios, mi mejor jugador. De nuevo al compañero. ¡Qué golazo metido! ¿Dónde vas tú? Ese despeje se va. ¿Dónde ibas tú? Asqueroso. Le hizo falta. Indica tiro libre. ¡Qué bien tocan! Recibe el pase y ataca peligrosamente. Acojo, no ha perdido. Avala. Le ha quitado la pelota. No. Gran parada. Hostia, por la derecha imposible, ¿eh? Por la derecha no puedo. Ahí lo está abordando. No. Bien. No logró superarlo. Oh. Buena intervención del portero. Bueno, me aguanta con el empate. Algo es algo. El último partido de la jornada. A ver si lo podemos acabar con victoria. Y salimos de la zona de descenso. Un balón perfecto. Esa es una falta clara.
Uy. Recibe el pase. ¡Ah! Uy. Buenísimo el Vamos, pase. vamos al ataque. Vamos, Ibiza, tú puedes. Sí, Ibiza. Así cantando de Ibiza. ¡No! Parecía gol. Y Ibiza. Esta jugada, ¡Viva la puro droga! peligro. Esta ¡Uy! es su jugada. Lo ha hecho muy bien. ¡No! Recibe el pase. ¡Mierda! Fallo. He tenido un fallo ahí grave, ¿eh? Memorable parada del portero. La juega en corto a un compañero. Uy, Córdoba ha detenido. y poco. Recibe el pase. Enorme el Hago la guardameta. más bien. La recibe. Uy, no, 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 Gran no. parada. 74, venga. ¡Hombre! Uf, parece que estoy jugando contra el Sevilla. No, se me ha escapado la pelota. Se me ha No escapado. quiero dudar, será ¡Hostia! falta. No, hombre, no. ¿A qué me ha lesionado? A un medio centro, ¿no? A Grima, me cache la más. Este sale de una y se mete en otra. Tengo a Gálvez ahí, pues vea, para Gálvez. Necesito fichar a mediocentro y Habrá defensa. cambiado por problemas físicos, seguramente porque hoy se ha dejado la piel en el campo. Ahí no llega el guardameta. ¡Toma! ¡Qué golazo! Jugada ensayada. ¡Hostia! Parada espectacular. Minuto 87. Cuidadín, cuidadín. Bueno, estamos jugando. ¡Ay! ¡Dispara! Trabajo grande el portero. Yo creo que hemos salido, ¿eh? O estamos cerca de salir de. Muy buena, ¿eh? ¡Qué buena jornada! Oye, hemos salido del descenso. Vale, de 9 puntos. Hombre, nos queda bastante lejos el Rayo Vallecano, que es que el Rayo Vallecano tiene un pedazo de jugadores que flipo en colores. Que tiene a Falcao contra el Ponferradina, con el que no ha ganado antes. No ha pegado. Bueno, pues venga, vamos a grabar, ¿vale? Y yo creo que pues, la jornada ha ido muy bien. Que nadie diga, no, no, que. No, no, me estoy recuperando. Venga, vamos a grabar. No, antes de seguir. Un segundito, quiero ver las competiciones. ¿Cómo va la primera división, ¿no? Bueno, primero vamos a ver quién mete más goles en la segunda, que es Uroš Jurjević y Radamel Falcao. Creo que esos son muy caros para comprarlo. Vamos a ver cómo va la primera. A cómo va la primera división. Va el Barça. El Barça va primero. Y el Madrid, hostia, el Madrid va décimo. La leche. Y el Valencia va segundo. Y el Atlético de Madrid, el sexto. Pero bueno, acaba de empezar la liga, pero el Real Madrid ha perdido. A ver, Real Madrid. Ha perdido dos partidos. Bueno, tampoco ha perdido tanto. Bueno, es que también estamos empezando. Vale, ya, pues vamos. Grabamos. Superstar hero, you let your hair down and play the fire. You're a gold star superstar hero.